ubicación. Good decision, Naruto. You'll be needing this one if you want to get. Okay. ¿Qué tiene que hacer? Reúne las medicinas. Okay. Dejen, voy por las medicinas y ahorita continuamos para que no se aburran viéndome recoger bobas medicinas. Bueno, ya las entregué. Son muchas misiones muy repetitivas y muy similares las que tiene este juego. A ver, este que pide. En el país de las olas, vete al carajo, si estaba allá, maldición. Ay, malditas misiones. Y aún así no tengo la misma cantidad de chakra y puntos de salud todavía. Bueno. Ahorita que complete. Ahorita quiero enseñarles mi nivel 3 del jutsu de multiplicación de sombras para que lo vean. Pero ahorita que haya un combate o algo. Que aquí hay un teniente bandido. Vamos a ver si puedo hacerla. Nivel 3. Miren. Que vean la diferencia. Ahora ya tiene más oportunidades de fallar. Eso lo hice a propósito. También. Pero aún así, aunque falles varios y si le conectas la mayoría, te da la oportunidad de hacer el combo. Se lo puedes conectar completo igual y ya vieron que con 200 y tantos ya lo andaba eliminando. Pero ahora ya tienes más posibilidades de fallar digamos los quick time events para el combo. Y si lo conectas todo, pues sí es devastador. O sea, si bajas como 500 o algo así. Pero ya vieron que es difícil juntar las tres franjas de poder necesarias. Igual, por ejemplo, mi nivel para escalar es 2. ¿Se acuerdan que había momentos en que me caía? Era porque no tenía suficiente poder para escalar o era demasiado lento, cosas por el estilo. Pero igual va a haber unas pendientes muy altas que no voy a poder llegar hasta allá hasta que... pues simple y sencillamente mejore mi nivel de escalada. Ahí nada más ocupaba nivel 1, pero aquí sirve por el overkill. Creo que hay un logro que te da si te vas sin equivocarte. Que ya pasamos al segundo piso, ¿no? Decir por arriba, esos te van regenerando salud y chakra y toda la cosa. Let's show the new bandido. Bien, voy a hacer un perfecto. Según un montón. Igual un buen estupendo. Creo que bajo 80 ya por golpe de estos con el... Es obvio que el pobre ladroncillo no puede con tantos. Bueno, un estupendo. Conecté la mayoría, ¿no? Así que termino de hacer 380 con eso.
Apenas si tengo suficiente chakra para hacer un nivel 3 de esos. Listo. Que no hay necesidad de nada más. You have no chance against a future Hokage. Teniente bandido. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que ya está completo. Ah, aquí está. I guess those guys weren't as strong as I thought they. Así es, tienes que volver a casa. Claro que quiero volver a la villa de la hoja. Ok. Entonces, ¿qué? Hay que ver ahora. ¿Qué misión? Creo que ya no hay más que. No. Más que la misión principal. De la cual no tengo ni la más mínima idea de qué se trata. Y ahora tiene que cruzar con el puente. I need to be more careful. Sorry. How may I help you? No, sí, tengo suficientes. La tienda de ramen sería una buena escala después de aceptar la misión. Hello, Naruto. Well, I'm sure we can find something. Ah, no tengo nada. Welcome back, Naruto. Puntos de entrenamiento. Well, it looks like you. And I see you've passed the little test the Hokage cook. That was Iruka who kidnapped young Moegi. The others had their own test. It was part of a final test to see if you were truly ready for a. Really? I know this is a bit sudden, but I recommended you for the Chunin exam. All three of you. Was Chunin. All right, Kakashi-sensei! You rock! When you're ready, go to the entrance to the Forest of Death and speak to Proctor Anko. And be careful, Naruto. The I'll go in there and show him! After all, I'm Naruto Uzumaki, and one day I'll be Hokage. Pero antes quiero ir a la tienda de ramen que está hasta el otro mendigo lado. ¿Es en esta puerta donde está o en la otra? No, en la otra puerta. ¡Rayos! Ya he comprado el ramen antes de venir. Hello, Naruto. Fideos, mejorar fideos. Here's your ramen, Naruto. Here you go. It's just as you like it, Naruto. Here's your ramen, Naruto. Fideos deluxe, eh?
Enjoy. Here's your ramen.